Hola querida, hola querido. Una persona me ha encargado que le haga una penqueche y yo le voy a hacer algo mejor, que es una pengans. Hace tiempo hice un tutorial de cómo se hace esto, que es un lápiz que tú lo apuntas a donde te duele. Si te duele la garganta, te lo apuntas en la garganta. Supone que así funciona el lápiz de la salud. Que ella es un científico iraní que dio a conocer esta tecnología. Acá yo tenía gans de cobre y se ha secado. Así que con ese gans en polvo va a dar un efecto terapéutico. Como yo hice este tutorial para mí misma, porque en realidad los tutoriales de mi canal los hago para mí. Y por supuesto los comparto contigo. Hice el tutorial, pero jamás hice una penqueche. Así que ahora voy a usar mi tutorial para recordar cómo es que se hace. Hola, bienvenidos al canal. ¿Cómo armar una penqueche? El plasma se encuentra dispersado en la atmósfera y con dispositivos que podemos armar artesanalmente la podemos concentrar y conducir, como por ejemplo la penqueche y la penguns, que son emisores nanoatómicos del plasma radial y están en resonancia con el aéter. El aéter tiene la función del movimiento de los cuerpos celestes, toda la materia atómica y molecular de la inercia y toda la materia del universo que brota del vacío. La penqueche es un dispositivo que excita la partícula de aéter, es un emisor que reprograma el organismo, es un modelo resonante de plasma. El plasma es la energía radiante de la electricidad cósmica que conforma la materia. La propia energía de nuestros cuerpos, que tiene plasma radial, carga la bobina de la penqueche. Los materiales que necesitamos para armar una penqueche son alambre de cobre para hacer las bobinas, tubo de ensayo o canuto de plástico. También puedes usar un bolígrafo de un diámetro no mayor a un centímetro. Esto funcionará como aislante. Gas butano o sosa cáustica para grafenar el cobre. Si lo grafenas con sosa cáustica tendrá un efecto más terapéutico. Las bobinas de cobre. Cortar tres tiras de cobre, uno de los alambres irá en el centro de forma recta y se enrosca en uno de los extremos. Las otras dos bobinas, figura 2 y figura 3, se enroscan y te puedes ayudar usando un soporte. Una de ellas debe ser más angosta para estar dentro de la bobina mayor. Estas últimas van torneadas y también enroscadas en la punta. Deja una bobina recta, solo enroscaremos un bucle, figura 1. Debe tener 3, 6, 9 vueltas para que resuene con las otras bobinas y para estar dentro de la figura 2 y 3. El eje de estas bobinas debe ir en sentido antihorario. Esto lo lograrás enroscando hacia abajo y debe estar a un milímetro de separación entre vuelta y vuelta para generar un pulso electromotriz. La función del positivo eléctrico lo dará el alambre de cobre y el negativo pasa por el aire que se enrosca hacia el otro sentido en forma magnética, logrando así la conductividad. Enrosca la bobina de la figura 2 con un número de vueltas que resuene con el 9, como por ejemplo 18, 27, 35, 54, 81, 72, etc. A más vueltas mayor será la autoinducción almacenando energía en el campo magnético. Enrosca la tercera bobina de la figura 3 con un diámetro un poco más ancho que la figura 2 para que la puedas poner encima. Debe tener el mismo número de vueltas que la anterior. Las bobinas se grafenan con gas butano o sosa cáustica, que nano recubre el cobre. El grafeno es el material más delgado y permeable. Puede ser atravesado por protones sin ser destruido. Esto le da una resistencia inigualable. Tiene un átomo en cada vértice de su malla. Para lograr que el plasma pase de un estado de superconducción helicoidal, necesitamos grafenar el alambre de cobre a una temperatura de hasta 272 grados. Las bobinas se grafenan tres veces. Se dice SP3, es cuando los átomos individuales forman una figura tetraédrica, con cuatro átomos por grupo, formando enlaces tipo diamantes. Se estructura de forma hexagonal, por esto es conductivo. Son finas capas nanométricas y así entra en resonancia con la energía radiante de la Tierra. En este estado de superconductividad antigravitatoria, entre campos magnéticos, los materiales conducen la electricidad cósmica sin pérdidas de energía. El plasma puede viajar ubicuamente. Esta es la misma tecnología con la que construyeron las pirámides y los ovnis. Una vez que estén negras de grafeno SP3, se ponen dentro de un tubo de plástico, se sella y listo. Los iones son absorbidos a lo largo de la bobina y convertidos en plasma. Puedes usar la referencia de los puntos de los meridianos en acupuntura para ver en qué punto favorece en mayor medida ubicar la punta de la penqueche.
Puedes usarla varias veces al día. Este ha sido el tutorial para armar una penqueche. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Centrar y conducir, como por ejemplo la penqueche y la penca, que son emisores no anatómicos del plasma radial que están en resonancia con el aéter. El aéter tiene la función del movimiento de los cuerpos celestes, toda la materia atómica y molecular de la inercia y toda la materia del universo que brota del vacío. La penqueche es un dispositivo que recita la partícula de aéter, es un emisor que reprograma el organismo, es un modelo resonante de plasma. El plasma es la energía radiante de la electricidad cósmica que conforma la materia. La propia energía de nuestros cuerpos, que tiene plasma radial, carga la bobina de la penqueche. Los materiales que necesitamos para armar una penqueche son alambre de cobre para hacer las bobinas, tubo de ensayo o canuto de plástico. También puedes usar un bolígrafo de un diámetro en rosca hacia el otro sentido en forma magnética, logrando así la conductividad. Enrosca la bobina de la figura 2 con un número de vueltas que resuene con el 9, como por ejemplo 18, 27, 35, 54, 81, 72, etc. A más vueltas, mayor será la autoinducción almacenando energía en el campo magnético. Enrosca la tercera bobina de la figura 3 con un diámetro un poco más ancho que la figura 2 para que la puedas poner encima. Debe tener el mismo número de vueltas que la anterior. Las bobinas se grafenan con gas butano o sosa cáustica, que nano recubre el cobre. El grafeno es el material más delgado y permeable. Puede ser atravesado por protones sin ser destruido. Esto le da una resistencia inigualable. Tiene un átomo en cada vértice de su malla. Para lograr que el plasma pase de un estado de superconducción helicoidal, necesitamos grafenar el alambre de cobre a una temperatura de hasta 272 grados. Las bobinas se grafenan tres veces. Se dice SP3, es cuando los átomos individuales forman una figura tetraédrica, con cuatro átomos por grupo, formando enlaces tipo diamantes. Se estructura de forma hexagonal, por esto es conductivo, son finas capas nanométricas, y así entra en resonancia con la energía radiante de la Tierra. En este estado de superconductividad antigravitatoria, entre campos magnéticos, los materiales conducen la electricidad cósmica sin pérdidas de energía. El plasma puede viajar ubicuamente. Esa es la misma tecnología con la que construyeron las pirámides y los pirámides. Una vez que estén negras de grafeno SP3, se ponen dentro de un tubo de plástico, se sella y listo. Los iones son absorbidos a lo largo de la bobina y convertidos en plasma. Puedes usar la referencia de los puntos de los meridianos en acupuntura para ver en qué punto favorece en mayor medida ubicar la punta de la penqueche. Puedes usarla varias veces al día. Este ha sido el tutorial para armar una penqueche. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Así que son... Yo le voy a hacer 27 vueltas. Siete más dos, nueve. Ahí va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Uy, me pasé un poco. Ahí ya tiene 27. ¿Viste? Esta la he hecho más ancha para que esta otra pueda caber adentro y he dejado una varita para ponerla en el medio. Y tengo las tres partes. Tienen que estar separadas por medio milímetro. Así que voy a intentar separarlas un poquito.
porque ese es el espacio en donde va a pasar la energía sanadora. Ahí está. Lo importante es que entre argolla y argolla no se toquen hacia adentro. De esta manera. Esta es la que va en el medio. Luego, la siguiente antihorario, o sea, así. Este. Entonces este es el derecho, porque es antihorario. La parte de arriba. Tiene que estar también enroscadito. Entonces, esta punta sería la que va hacia adelante. Y acá hay que hacerle la argollita en la parte de atrás. En la parte de atrás hay que hacer la argolla, porque esa sería la parte magnética. Y la parte radiante iría hacia la punta. Así que hacia ese lado va antihorario. Y aquí le voy a hacer un buclecito. Así quedaría. Entonces tenemos la primera. Esa es la parte magnética, la que va para atrás. Y esta es la punta radiante. Esta es la segunda bobina, que va magnético ahí y acá radiante. Y aquí tenemos la tercera. También me tengo que fijar que sea en la parte antihoraria. O sea, aquí es la parte magnética y aquí la radiante, la punta. Así que acá le voy a enroscar otra vuelta. Aquí está la vuelta. Ahí está. Entonces aquí tengo la tercera. Metes la segunda acá. Que nos quede más o menos del mismo tamaño. Y esta tiene que estar en el medio. Así quedaría. Ahora la voy a ir a grafenar con un soplete. Le metes fuego. O sea, la dejas en algún lugar donde puedas meterle el fuego. O la agarras así. Y le das con el soplete. Para que quede toda nano recubierta. Totalmente grafenada. Tienes un nano cobertura. Aquí la punta. Así que las puntas de la bobina van hacia adelante. Y la parte enroscada va hacia atrás.
Me quedó un poquito grande, así que le voy a cortar la punta. Ahí le corté la punta. Ahora se sella. Y está lista la penguins. Órale, sí se siente un poco de energía, como muy sutil. Ahora sí la siento más fuerte. Bueno, voy a quedarme observando a ver qué pasa con esto. Si quieres saber cómo hacer gans, mira los videos anteriores. Te mando un beso, un abrazo y muchas gracias por estar aquí, por ver este video. Te recomiendo ver todos los videos anteriores y sobre todo los últimos porque hay mucha información valiosa e importante en beneficio para tu salud. Muchas gracias por estar aquí, por ver este video. Compártelo, dale like, suscríbete a mi canal y toca la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo contenido. Y si quieres adquirir dispositivos que eliminan parásitos de tu interior, escríbeme al número que está acá y te estaré enviando un dispositivo hasta tu casa. Adiós.